Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Señor, al Dios grande, sin piedad, sálvame del hombre.
Protégenos, Señor, todos los días de nuestra vida. Un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. Ciegos de los bienes de tu casa.
No viváis, hermanos, en tinieblas, para que el día del Señor no os sorprenda como ladrón, porque todos sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. De la mano de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Bendigamos a nuestro Salvador, que con su resurrección ha iluminado el mundo, y digámosle suplicantes: haz, Señor, que caminemos por tu senda.
Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Señor Jesús, al consagrar nuestra oración matinal en memoria de tu santa resurrección, te pedimos que la esperanza de participar de tu gloria ilumine todo nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Te ofrecemos, Señor, los deseos y proyectos de nuestra jornada. Dígnate aceptarlos y bendecirlos como primicia de nuestro día. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Concédenos crecer hoy en tu amor, a fin de que todo concurra para nuestro bien y el de nuestros hermanos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Haz, Señor, que el ejemplo de nuestra vida resplandezca como una luz ante los hombres, para que todos den gloria al Padre que está en los cielos. Haz, Señor, que caminemos por tu senda. Porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Jesucristo, luz verdadera que alumbras a todo hombre y le muestras el camino de la salvación, concédenos la abundancia de tu gracia para que preparemos delante de ti sendas de justicia y de paz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino,
permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada. Corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es todo América. A esta hora, como todos los días, el venerable cabildo, los padres capellanes del santuario, se ofrece esta Eucaristía por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Asimismo, en esta misa, pedimos por el eterno descanso de José de Jesús Domingo Romero Burgos, a los 9 días de su paso a la casa del Padre. Hermanos, ingresemos en los misterios santos. Ingresemos sintiendo esa dicha, esa alegría de estar frente a quien es nuestra Madre, que nos muestra a Jesús, que nos trae su alegría, su esperanza. Digamos con confianza, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: lleva contigo una ternera y di: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Les respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó también al sacrificio. Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo:
No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: tampoco a este lo ha escogido el Señor. José hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesé, pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios. Encontrado a David, mi servidor. Encontrado a David, mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste: escogido a un valiente de mi pueblo, y he ceñido a sus ciernes la corona. Aceite santo lo he ungido, lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Él me podrá decir: tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva, y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Aleluya.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un sábado, Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, hermanos, hermanas. En la profundidad de la primera lectura que hemos escuchado hoy, tenemos el modo, las maneras en las cuales Dios va manifestando su elección y su voluntad. Vemos el nacimiento de la casa de David por un deseo profundo de Dios. Anteriormente el Señor había elegido a Samuel, sin embargo, decidió renovar muchos parámetros y la fuerza profunda de Dios, el Espíritu de Dios, está ahora sobre David. Un muchacho que cuida ovejas, el más pequeño de la familia. Y lo elige para una gran misión que sustenta la parte humana donde el Verbo Eterno del Padre, Jesucristo, que se encarna en el seno virginal de María Santísima, tendrá esa descendencia precisamente del Rey David. Esa descendencia que no solo es mesiánica, sino que es la manera y los modos en los cuales Dios va mostrando su plan a cada uno. Ante esta realidad, nos podríamos preguntar de esta lectura: Dios nuestro Padre, que nos ha elegido a cada uno de nosotros a través del bautismo, ¿de qué manera respondemos diariamente? Y no en los grandes proyectos, sino en la sencillez de la cotidianidad y las responsabilidades de todos los días, que el Señor se ha fijado en nosotros y ha establecido con nosotros una relación de Padre y nosotros de hijos y entre nosotros de hermanos. Ahí está. Modos diversos, modos que quizás no van con las culturas de aquel entonces de Jesús o de aquel entonces del Rey David. Quizás tampoco va de acuerdo a la manera de proceder de la cultura que nos ha tocado vivir. Sin embargo, en todo esto, la palabra de Dios nos lleva de la mano para decir: eres capaz de adentrarte en esta pedagogía de Dios, en esta manera en la cual Él te muestra
que está contigo, que te ha elegido, que permanece junto a ti y que tienes una misión. En el Santo Evangelio, en apariencia, podríamos decir, Jesús continúa con las controversias de sus contemporáneos. Ha roto una de las realidades que era el eje fundamental de la vida del pueblo de Israel, las leyes del sábado, que llevaban hasta el extremo las acciones, las maneras de comportamiento y más de 480 prescripciones, que muchas de ellas eran prohibiciones, ataban al ser humano. Por el simple hecho de que los discípulos desgranaban en sus manos al pasar unas espigas, era considerado ya una transgresión de la ley, un atentado contra la voluntad de Dios. Y aquí, en este momento, Jesús afirma con suma claridad y autoridad: el sábado no está por encima del hombre, está al servicio del hombre. Jesús está ubicando en la nueva creación una manera nueva de hacer, de acercarse a la realidad, de vivir en la profundidad de la existencia, pero no dejarse subyugar por aquello que a veces esclaviza. Preceptos, normas que quizás el ser humano va redactando y presentando para su cumplimiento. Pero muchas veces, en lugar de liberar, en lugar de promover al ser humano, lo esclaviza. Y aquí Jesús es muy claro. Jesús presenta una nueva actitud ante la realidad de vivir frente a Dios y de vivir frente a los demás, de vivir frente a la ley, a la voluntad de Dios y vivir en consonancia con nuestros prójimos. Aquí, hermanos, encontramos un dato muy importante para iluminar un tema que el Santo Padre, el Papa Francisco, ha insistido recientemente en sus catequesis: el cambio de época. ¿Qué es esto? Cambio. Somos conscientes de que vivimos en una cultura, en una realidad social, política y económica que nos esclaviza. Pareciera que personajes o instituciones invisibles dominan, corrompen, trafican, esclavizan y humillan al ser humano. Y el Papa Francisco nos hace conscientes de que esa realidad tiene que ser iluminada por el Evangelio. Si tomamos las palabras de Jesús de este día en el Evangelio, tiene una gran resonancia. Todo aquello está hecho para el hombre, y no el hombre para estas estructuras que quizás esclaviza. No es posible seguir pensando que porque alguien estornuda o porque alguien se ha colocado como candidato, se puede venir abajo toda una economía o relaciones sociales o políticas. ¿Qué hay más de profundidad que el valor de lo que es el ser humano? El respeto a lo que es el bien común, a la libertad de decisión, a la profundidad de la realidad que es una familia, a la realidad y centralidad de lo que es justicia y verdad.
hermanos, en estos tiempos actuales en los cuales quizás vemos el bamboleo de las grandes estructuras mundiales, fijarnos en cómo atajar, en cómo iluminar a partir del Evangelio este cambio de época, es indispensable para nosotros. Indudablemente que son necesarias las leyes y las normas, pero no para esclavizar, mucho menos para comprarlas, mucho menos para humillar, encarcelar o desaparecer personas. La ley debe estar al servicio del ser humano, debe garantizar ante todo la vida y desde sus inicios más sencillos, que es la concepción, y defenderse a lo largo de toda la vida humana contra todos los atentados que pueden ser terribles en desapariciones, asesinatos y homicidios. Y finalmente, al llegar al fin de nuestra existencia, una muerte digna sin propiciar la eutanasia. Solo así podremos entender esta palabra de Jesús que es fuerte el día de hoy. El sábado no está por encima de nosotros. Debe estar al servicio de nosotros. Adentrarnos en esta manera, en esta forma tan especial en la cual Jesús presenta el Evangelio, está en la profundidad del acontecimiento guadalupano. Santa María de Guadalupe, desde 1531, vino a presentarnos nuevos parámetros de vernos y de relacionarnos. El primero y el más fundamental: somos sus hijos y sus hijas, lo cual nos llama a que cada uno de nosotros verdaderamente vivamos y nos sintamos hermanos y hermanas. Vino a traernos a Jesucristo, el sol que nace de lo alto. Vino a colocar en la profundidad de dos culturas que eran antagónicas el nacimiento de algo nuevo, que quizás a lo largo de los siglos, de las culturas, de los gobiernos, se ha degenerado. Sin embargo, no olvidemos las palabras de ella, pronunciadas en Caná: hagan lo que Él les pida. Y hoy, mejor que nunca, ante su sagrada imagen, esta humilde y sencilla tilma que se convirtió en señal ante Fray Juan de Zumárraga y que contiene toda la riqueza, toda la profundidad de la misericordia de Dios y su manera de establecer una alianza con este nuevo mundo, le decimos: Madre, Señora y Maestra, muéstranos siempre a Jesús. Permítenos siempre defender la persona humana, mostrar el camino de la verdad, de la justicia y de la vida a nuestros hermanos, y especialmente en estos tiempos tan difíciles, tan angustiantes, tan desafiantes. Pero sabemos que estamos en el cruce de tu manto.
Pidamos a Dios Padre que escuche misericordiosamente nuestras oraciones y respondemos a cada petición. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Por todas las naciones, que se digna establecer y conservar en ellas la justicia, oremos. Padre, escúchanos. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé salud a los enfermos, oremos. Padre, escúchanos. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive en nosotros el deseo del cielo, oremos. Padre, escúchanos. Por nuestro hermano José de Jesús Domingo, para que el Señor le conceda el descanso eterno, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos ayude en las tareas del día que empezamos ahora, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que derramas en el corazón de cada uno de nosotros el don de la caridad, concede a tus hijos los bienes que te han pedido para que vivan en tu amor y cumplan fielmente tus mandamientos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amen.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo, necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia en Cristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles, los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre, De Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor,
La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, siempre atento para la formación sobre el acontecimiento guadalupano, queremos invitarlos a un diplomado que vamos a tener en la Pontificia Universidad de México, al sur de la ciudad. La Universidad Pontificia de México se encuentra atrás de la delegación de Tlalpan. Este sábado 20 vamos a iniciarlo de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Cordialmente invitados. También se puede llevar este diplomado en línea a través del internet. Es cuestión de meterse a la página de la misma Universidad Pontificia de México y ahí vienen todos los datos. Y segundo aviso y segunda invitación es de mañana, miércoles en 8, el último miércoles de mes, tenemos noches de museo, precisamente en el Museo de la Basílica, a las 6 de la tarde. Cordialmente invitados de este miércoles en 8 a las 6 de la tarde en la Basílica. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído hoy a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos, enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo en esta fría mañana de llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén.